chela, chela. Si no, la deja. ¿Qué te voy a entrar? This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. Good evening. In the Nicaraguan elections, the Sandinistas lose. This is a stunning surprise, at least to wide sections of the U.S. government and American journalism. Tenemos que acordarnos que cuando aquí nos tuvieron que echar la vaca 14 partidos contra el Frente Sandinista, que fue en los 90, fue producto de una orientación de los gringos. Y surgió Doña Violeta como salvación, claro, para poder juntar. Pero fue un embajador gringo, uh-huh, el que lo reunió en una asamblea y dijo, esta es la candidata. Sí. Y como son sumisos, ellos tienen patrón. Ellos no tienen causa. A nosotros nos hace falta ropa, zapatos, una casa, y estamos aquí porque no tenemos un hogar donde vivir. ¡Lo alimentamos de la basura! No lo han dado, sabiendo que uno la necesita. Estamos con hambre, el país está pobre. Es demasiado la injusticia de este gobierno. El presidente saliente Daniel Ortega Saavedra impone la banda presidencial a la presidenta electa, señora Violeta Barrios de Chamorro. Cuando desgraciadamente tenemos la derrota, todos los sandinistas llevamos un shock, pues no esperábamos la derrota, porque ni los mismos que votaron por la 1 se lo creían que el Frente Sandinista había perdido, ni los que votaron, porque en realidad se votó en contra de la guerra. Lo que pasó en los años 80, la guerra que desata Estados Unidos contra Nicaragua, se lo tenemos que acreditar también a toda esa claque oligarca, y se lo tenemos que acreditar, por lo tanto, al somocismo. Recuperan el poder político en Nicaragua, restauran el proyecto de anexión de Nicaragua a Estados Unidos, y la restauración de la anexión pasa por confiscar los derechos de los nicaragüenses para aplastarlos, para tenerlos sometidos en, no solamente en la ignorancia, en el atraso y en la insalubridad, para citar algunos ejemplos, sino fundamentalmente para tenerlos mentalmente sometidos, incapaces de reaccionar y de rebelarse por temor a cualquier cosa. Bueno, entonces, ese proyecto, que es el proyecto de anexión de Nicaragua a Estados Unidos, que es el sueño de los yanquis desde antes de Walker, ¿verdad?, estuvo a punto de culminarse en esos 17 años cuando ellos recuperan el poder político y empiezan una obra perversa de desmantelamiento de todo lo que significaba derechos de los nicaragüenses y dejándolo solo como mercancía, por lo tanto solo para que podían ejercerlo aquel que tenía dinero. Y así fue el diseño del proyecto de la señora Chamorro. Nosotros éramos, creo que éramos el único país en Centroamérica que teníamos una naviera, pues, una flota pesquera totalmente del Estado. Y vendieron todos los barcos y comienzan a desmontar todos los logros sociales de la revolución. Yo recuerdo que allí en el Valle de Sébaco había una planta procesadora de frutas, pues, y comenzaron a venderla. Pues vendieron eso, comenzaron a vender el tren, que yo me había montado en el tren cuando era un niño. Venden el tren, teníamos, que mucha gente se le ha olvidado que teníamos también una línea aérea nacional que se llamaba Aeronica, la línea del arco iris, también la venden. Comienzan a vender todas los que se llamaban APP, las áreas propiedad del pueblo. Comienzan a devolver la UPE, que era la unidad de producción estatal, las haciendas, y comienzan, pues, a desmontar todos los logros que la revolución había hecho. ¿Ve?
Inclusive yo recuerdo que llegaron a querer privatizar hasta el agua, pues, y que hubo un enfrentamiento terrible por eso. Querían privatizar la recolección de la basura, a mí no se me olvida. Era el colmo, si es que querían privatizar hasta el pensamiento, pues. Y parte de ese proyecto era despojarnos de la memoria histórica en términos de largo plazo y de la memoria nuestra en términos del año pasado. Nos quitaron los nombres de nuestros héroes en las escuelas, en las calles, en los centros de salud o en cualquier otro sitio. Y era deliberado, pues era humillarte, era someterte. Destruyeron el Museo de la Alfabetización con el mismo propósito. Y lo destruye alguien que ahora se reivindica como demócrata, ¿no? Belli. Era un señor nefasto. Entrar a los 90 fue traumático porque empecé a ver cosas que un niño o una niña se queda asombrado, cosas que jamás pensaba ver, porque si bien es cierto, yo no vengo de familia adinerada ni tampoco familia tan pobre, pues se podría decir media cómoda. Me traumó ver niños desnudos en las calles. Una vez recuerdo que mi mamá y mi papá me llevaron al lado de Acahualinca, y eso para mí fue doloroso. Eso me marcó en mi infancia, porque yo decía, mamá, pero ¿por qué los niños andan descalzos y sin ropa y con hambre? Eso para mí fue muy doloroso. Y ella me explicaba, pues, la pobreza. Y los 90 para mí me marcó, porque además luego ir a la escuela, siempre estudié en colegios públicos, en el Experimental México. Viví una situación difícil porque a nosotros, a los estudiantes, si vos no pagabas mensualidad, te corrían, te sacaban, te humillaban delante de tus compañeros. Empezaban a sacar la lista, bueno, y a los que llamaban se salen porque no han pagado. Y nos hacían llevar mensualmente una tarjeta, me acuerdo de María, yo creo que la conservo en mi archivo, una tarjeta María con cada mes donde te ponían el sello. Si vos no pagabas 30 córdobas de mensualidad y los exámenes que se pagaban aparte, vos no hacías exámenes y te sacaban. Eso era humillante. Y yo recuerdo que en ocasiones uno prefería no ir a la escuela para que no te asarearan. Esa era la famosa autonomía escolar. Primero le canto y después le digo, don, regáleme 5 reales para comprar la comida. Regáleme 20 mil dólares. ¿Para qué quieres dinero? Para comprar la comida y los útiles de la escuela. Comprar el uniforme, los cuadernos, los lápices, los zapatos también, que no tenemos zapatos. Eso me impacta porque, o sea, ver niños, discúlpame, es que en los años 90 yo vi niños descalzos. Claro. Yo vi niños descalzos en los años 90 estudiando conmigo. Uh-huh. Puta. A nosotros nos hace falta ropa, zapatos, una casa, y estamos aquí porque no tenemos un hogar donde vivir. Yo lo viví, y gracias a Dios mis padres, en medio de su pobreza también, y que éramos un montón de hermanos, pudimos ir siempre con zapatos, claro, comido, aunque sea un fresco y un pan, pero tener amiguitos que no lo hacían, puta, dolía. Sí, o sea, si no llevabas un pedazo de asiento, aunque sea de tu casa, no te sentabas, ¿me entendés? Claro. Y encachimbaba a ver a la Violeta, ahí les va una pelotita, llegar a hacer un acto, ¿me entendés? Cuando te reparaban una aula. Ustedes me ven fresca, me ven tranquila. Pues sí, porque yo desde el primer momento le pedí a Dios y a la Virgen Santísima y a los Reyes Magos hoy que estamos celebrando, que me diera paciencia, que me iluminara para que todo en este transcurso de mis años pudiéramos ver la sonrisa de las madres, de los niños, de todos los nicaragüenses. Más de algunos está bravo todavía, pero no importa. En algún momento ellos prometieron que iban a entregar 2,000 millones de dólares en ese periodo del siguiente gobierno, en el periodo de la señora Chamorro. Y no vinieron ni siquiera 300, la mayoría en préstamo. Es decir, mintieron, le mintieron descaradamente a la población porque su proyecto, repito, era simplemente anexar este paisito a, lo,
a la gran nación de Estados Unidos, según ellos. Esta es mi casa, porque en Nicaragua le dan la casa a los burgueses. Y los que estamos aquí botados, ¿dónde estamos? Aquí, en la miseria. Esta es la miseria, porque esto es lo último que tenemos nosotros, los pobres. Y nosotros los alimentamos de la basura. En ese tiempo, bueno, yo recuerdo una Nicaragua bastante insegura, eso sí recuerdo mucho. Recuerdo una Nicaragua bastante insegura, las calles totalmente áridas, en el sector de acá, del puerto, que antes lo conocíamos como el malecón, era como un punto, un foco de toda la miseria y de la pobreza que vivíamos en ese entonces. Claro que un 100% está contaminado, pues. Pero como nosotros no tenemos que pagar, comemos el pescadito, pues, y se siente sabroso, pues. ¿Y no nunca le ha hecho daño a su familia? Yo creo que está como acostumbrado al estómago. Y desde que estoy aquí, todo el tiempo he comido este pescado. Yo recuerdo mucha inseguridad en las calles, una Nicaragua totalmente apagada a lo que es hoy. O sea, no había vida. Aquí hubo un deliberado propósito que no fue fortuito, no fue porque hicieron mal las cosas. Eso no es cierto. Ese era el proyecto. Era matar de hambre a la gente, a la mayor cantidad de gente posible, sumirla en ignorancia y por sobre todas las cosas, colonizarla a tal punto que le quitaran su derecho a la rebeldía. Y la gran diferencia la hizo el Frente Sandinista, sobre todo a través de los sindicatos, con el Frente Nacional de los Trabajadores, que para mí es la decisión estratégica más importante que tomó Daniel en los años 90, la fundación del FNT, que permitió al pueblo de Nicaragua resistir, porque no íbamos a vencer, porque las circunstancias eran sumamente desfavorables. Resistir y resistir y defender un poquito de derecho, y otro derecho por aquí. Por ejemplo, las distintas luchas de los obreros agrícolas, de los trabajadores del transporte, de los estudiantes universitarios, de los trabajadores de la salud, de los maestros que fueron víctimas de atropellos de todo tipo. Huelgas, o sea. Ese instrumento que se llamaba el FNT y que era el Frente Sandinista fue estratégico para poder mantener a un núcleo fundamental cohesionado que nos permitiera poquito a poco volver a acumular fuerza para recuperar el poder político. Pero para mí eso es muy importante. Estamos protestando porque se nos apruebe nuestro 6% constitucional que tenemos derecho por nuestro futuro, por nuestra vida, por nuestros hijos, por nuestra familia. Una protesta justa para como está la caristía de la vida ahora y los sueldos que nunca lo pudieron levantar, nunca aumentaron. Los sueldos siempre estancados y las cosas, todo para arriba, las medicinas, la comida, todo, los granos básicos.
lo gana. ¡Vete a la verga, verga! ¡No lo gana, no soy de puta! ¡Verga, verga, no lo gana! ¡La universidad está matando a los chavalos! ¡Están tirando balas! ¡Vamos a matar! ¡Pedimos apoyo! ¡Pedimos apoyo! Claro que el responsable de lo que está aconteciendo es el gobierno, que no está reconociendo el derecho constitucional del 6% para los estudiantes. Yo veo sencilla la solución de este conflicto. Basta que el gobierno diga que va a reconocer ese 6% y que cumpla. Estamos con el pueblo, vivimos con el pueblo y moriremos con el pueblo. Las confiscaciones que se habían hecho a los somocistas y se le fueron arrebatadas a aquellas cooperativas y pasaron a ser pecunio de los nuevos ministros que encontraron un gran negocio, no solo por los millones de dólares que les pusieron en términos de salario sobre la mesa, sino porque al final, después de haber entrado con una mano adelante y otra atrás, con las bolsas vacías, porque yo me acuerdo, estos ministros llegaban a las oficinas acompañados por una corte de periodistas y le decían, mirá, así entro, y se sacaban y se volteaban las bolsas para que le vieran que entraron sin nada. Y al final, aquellos salarios, megasalarios, eran poquedades, porque lo verdaderamente importante para ellos eran los sacos de oro con los que salieron después de ser ministros. Ministros no para ejecutar, no para trabajar para el pueblo, sino para hacer comparecencias en los medios de comunicación, conferencias de prensa, donde lo que les gustaba no era ejercer el poder para el pueblo, sino para demostrar que podían, como poderosos, mandar, golpear los escritorios y aparentar que decidían, cuando el hombre fuerte en esos tiempos, don Antonio Lacayo, hablando del gobierno de doña Violeta, era realmente el que tenía todas las decisiones a tomar. Yo me casé con esta mujer que tengo aquí a mi lado. Los gobiernos que manejaron el deporte en ese tiempo jamás me regalaron nada, ni un par de zapatos, ni un par de guantes, ni un protector vocal. El mismo protector vocal que le quitaban a otro boxeador de la boca, ese mismo me lo metían a mí. Vivíamos una miseria muy triste. Es increíble eso, ¿eh? Cuando yo me hice campeón mundial, era doña Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua. Me llamó por teléfono, me preguntó que en qué inning había ganado. Y yo le dije, señora presidenta, con todo respeto, gracias por la llamada, pero soy boxeador, no beisbolista. Yo gané en el 12 round. Le digo. Vamos a generar empleos con salarios dignos. Mejoraremos tu vida con más y mejores trabajos. Hagamos el cambio. Arnoldo Alemán, presidente. Votemos 21, el rojo sin mancha. Arnoldo Alemán, presidente. Nos dicen a las 7 y ya está la hora y no han comenzado nada. ¿Qué cuestión es eso? Ya tuviéramos. A las 7 y esto nada. Fotógrafo, quite. 21.
Los materiales llegaron súper tardísimo, las elecciones empezaron súper tarde y terminamos ya en la madrugada. No nos han dado ningún tipo de alimentación. Toda esta gente que está aquí tiene 3 días de desvelo, están sin comer, y eso porque su familia, algunos les llevan comida, pero la mayoría de la gente que está desempleada no tiene que comer. Son las elecciones más desorganizadas, menos programadas. Esto es un relajo nunca visto. Hay que anotarlo en replay aquí. Hermanos nicaragüenses, conservemos la paciencia, la calma, la tranquilidad. Ya sabíamos que estos resultados, su transmisión de resultados, no iba a ser rápida. Le estamos impugnando al Consejo Supremo Electoral, que cómo nos piden 24 copias cuando ellos no nos proveyeron de papel carbón, y uno los tuvo que hacer manuscrita una por una, y pasamos toda la noche desde que se cerró el escrutinio de los votos hasta las 7 de la mañana que nos despegamos de terminar las actas. ¡Nos están robando por pura mierda! ¡Por pendejo! ¿Qué fue lo que pasó? Abriendo la boleta y haciendo su voto. No es posible, todos los de la alianza. Ellos son los presidentes de esta mierda. No están robando la vista. No me la van a robar, me la puta. Acordé también que la señora presidenta del entonces, el Consejo Supremo, era del MRS. No sé si sigue siendo, no sé si vive. Pero era del MRS, el MRS la puso. Pues no recuerdo algo tan descarado, pues, como lo que hicieron en esa oportunidad. Managua y Matagalpa fueron principalmente los dos focos de ese descomunal fraude, que el presidente Ortega ha contado varias veces cómo llega a Arias y le dice: mira, en otro país estuvieran repetidas las elecciones, pero vos tenés que sacrificarte por el pueblo de Nicaragua. O sea, a ese nivel de descaro, pues. Y el propósito era impedir que Daniel Ortega volviera a ser presidente de Nicaragua. Si hay algo que le podemos reconocer a Alemán, es que le quitó la venda de los ojos a vastos sectores del pueblo de Nicaragua y les enseñó de que la oligarquía toma el poder para robar descaradamente, y que no le importa, y que te miente descaradamente, y que no le importa lo que vos pensés, pues. Los productores, los campesinos, los desmovilizados de la resistencia nicaragüense, los retirados del ejército, las víctimas de guerra, los técnicos, los profesionales, los jóvenes, las mujeres, las familias nicaragüenses, cada vez más agredidos, más humillados y empobrecidos, han venido protestando, resistiéndose a las políticas gubernamentales y demandando un cambio de actitud y un cambio de políticas económicas para que la estabilidad, la reconciliación y la paz puedan ser una realidad. Pero el gobierno no ha querido escuchar y ha continuado actuando de forma dictatorial, burlándose de los sectores y del pueblo, a los que les promete pero nunca les cumple. Y los robos que hubo, solo me acuerdo la famosa boda, pues, que la pagamos vos y yo con nuestros impuestos, y el anillo, y la publicación en la revista, y entonces, de lo más descarado. ¿Con qué moral, María Fernanda, si Arnoldo Alemán tuvo que comprarte el amor con el dinero de los nicaragüenses?
Si Arnoldo Alemán te compró el amor con las tarjetas de crédito del Banco Central de Nicaragua para financiar tu boda, para tu luna de miel en Italia, para el anillo de 100 mil dólares que te compraste, todo el pueblo de Nicaragua hoy debemos de traer a memoria cómo se defecaba el presidente Arnoldo Alemán en sus piscinas, en exceso de estado de ebriedad, con todo su Alibaba y los 40 ladrones que lo rodeaban, donde ella era la principal en estar metida ahí en esa francachela. Necesitamos trabajo, estamos con hambre, el país está pobre, por lo que no hay empleo. Nosotros somos muy pobres, que no tenemos reales para estar comprando la comida, porque a través, si yo no vendiera, no medio, no recogiera los pesitos que puedo recoger para pagar la mensualidad de la escuela, entonces yo no pudiera estudiar, yo no conociera lo que es una escuela. El neoliberalismo trataba la salud como una mercancía y tenías que llevar todo a los hospitales. No solamente pagar por una atención médica, sino que además tenías que llevar los elementos de la salud. Tenías que llevar la sangre, el hilo, la sábana donde te iban a atender y a cubrir en una cama. Varias personas inclusive en una misma cama. Había un déficit en todos los campos, en el ámbito de la salud, pocos hospitales, poca infraestructura en salud, poca inversión pública en salud. El gobierno no hace nada porque sus familiares no son los que están aquí muriendo. Incluso ahorita yo tengo dos pacientes que las quiero traer, no hay consulta. Todos estamos de acuerdo en que el salario del médico es muy, muy bajo. Todos estamos de acuerdo en que el médico se le necesita mejorar su salario. Los gobiernos neoliberales construyeron un hospital en los 16 años de neoliberalismo. Ah, da la casualidad que es un hospital privado de los más millonarios de este país. El Pela. Nunca fue un hospital de salud pública. Exactamente por donde yo estoy aquí invitando para ver si se fuerza la apertura de este puente jodido. Búsquense en una escuela, no hay refugio aquí en Tipitapa. No hay más escuela. No hay, aquella también está llena, allá abajo está llena de agua. La información parece confirmada, no se ve presencia de ningún cadáver porque obviamente están sepultados. Si ustedes tienen agua potable en su casa, traten de reservarla para los menores de edad, para las mujeres, y de recoger agua de la lluvia en los momentos que pueda llover para poderla suministrar al resto de los familiares. Mire, nosotros estamos en este gobierno para tratar de servir. Las necesidades que tenemos todos los nicaragüenses pues no se pueden cumplir de un día para otro. La destrucción se hizo en una semana y la reconstrucción va a tomar años. La necesitamos. Yo hallo malo eso, pues, por los que pueden y los que han traído eso, porque no lo han dado, ¿ves? Sabiendo que uno la necesita. Que eso es otra cosa que también le permitió a la gente decir, hombre, esta gente no se preocupa por el pobre, pues. Y eso causa ¿cómo te diría yo? Un desánimo total en el pueblo, pues, o sea, no sirve para... ¿Quién se fue a meter a todos esos pueblos destrozados por el huracán? Daniel Ortega, ahí anduvo, de pueblo en pueblo, metiéndose, no había ni puente, y ahí andaba, comiendo donde se podía, con la gente, o sea, y eso la gente no lo olvida, ¿viste? En Occidente la gente no olvida cómo Daniel allá estuvo con él en esas tragedias.
esta situación ya no se va a componer nunca. Yo tengo niños que no van a clase, que yo sé que es muy útil aprender algo en la vida, porque si ellos quedan a como yo ando sacando hierro, es muy triste. Bueno, el gobierno del doctor Alemán es el gobierno más corrupto que ha existido en la historia de este país. Más empleos para todos, con Bolaños si se puede. Para que el campesino progrese necesita sembrar semilla mejorada y vender mejor su cosecha. Hagamos un trato, campesino. Yo te voy a dar semilla mejorada en vez de la semilla criolla que vas a sembrar. Y te voy a facilitar la compra de silos para vender mejor tu cosecha, para que vos y yo juntos podamos crear más empleos. Más empleos para todos, con Bolaños si se puede. Y estamos hablando puras babosadas. Voy a empezar a cumplir con su pedido, no volviendo a ver a Centrac cuando le dijo babosadas a mis preguntas, y no le voy a decir más sobre eso. Pero sí quiero saber si me permite hacerle otras preguntas. Hacia adelante, de futuro. Porque aquí tenemos que hablar también del gobierno actual, ¿no? De la actualidad, no solo hacia el futuro, ¿verdad? Es hacia el futuro que tenemos porque que encaminar al país. Hay algo muy importante, y es que usted trabajó con el doctor Alemán por muchos años, ¿no? Como vicepresidente, y es muy amigo el doctor Alemán. ¿Cómo califica usted el gobierno del doctor Alemán si le dan una escala del 0 al 10, qué nota le pondría? Por lo menos 9. Para mayo de 2001, despuntaba con posibilidades de ganar Nobel Vidaurre en el Partido Conservador. El frente estaba fuerte también. Y quien desinfla a Nobel Vidaurre es la embajada norteamericana, que negocia con Pela y se amarran para que sea Bolaños el candidato. Se amarran con un Alemán para que sea Bolaños, que viene de origen conservador, brother de los Pela. Entonces, y así es que Bolaño asume la candidatura para presidente, y Alemán pone a José Rizo, que se suponía que era de él. Pela negocia y ponen a Bolaño. Entonces, esto es un dato importante. Después vino el atentado terrorista de septiembre de 2001, pues. La propaganda yanqui fue bestial, diciendo que nosotros éramos parte de eso, que si volvía Daniel iba a ser parte de eso, y la gente otra vez el miedo, pues. Esta es una guerra en que el presidente Bush ha tirado una raya. Dice, los que están aquí están conmigo, los que no, están con el terrorismo. Y las consecuencias de eso van a ser, por lo menos durante los siguientes 5 años, que van a ser consecuencias dañinas para Nicaragua. Y eso es verdad. Bolaños creía de que no solo iba a mandar, sino que además él iba a tener la gobernanza de la bancada del PLC. Y Alemán le dijo que no, que él a la presidencia, y Alemán a la asamblea, y Alemán en el partido. Y Bolaños lo quería todo. Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al expresidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos reales del pueblo de Nicaragua. Y antes de ser vicepresidente Alemán, era asesor de Alemán en la alcaldía de Managua y recibía un salarión. Sí. O sea, él es partícipe de la corrupción. Desde su origen, desde que Alemán era alcalde de mayo de 1990. Enrique Bolaños, dame los ojos y decime si no es cierto que mes a mes te hacían entrega para la vicepresidencia de la República $40,100 mensuales, que durante 4 años fueron $2,000,000 para que vos hicieras uso de tus gastos en la vicepresidencia. ¿Cuál es la herencia de Bolaños?
el racionamiento energético. Esa es herencia de Bolaño. Y la luz se iba cada rato, o sea, una cosa que no puedes estudiar, de que tenías que hacer la tarea. Mi mamá me decía, hagan la tarea temprano que la luz se va a ir. O que miren televisión porque ya no va a haber luz. Imagínate vos, clase. Y uno no entendía. A esa edad uno no entendía. Yo tenía como, ¿cuánto? 8 años, 7. Uno no entendía por qué la luz se iba cada rato. Yo pensaba que era que había un problema y todo, pero no, se iba cada rato la luz. Y era de que nunca había una gestión. 11 horas de racionamiento eran 6 y 5. Eran dos tramos que tenían racionamiento y desordenado. No sabías qué día se iba ni a qué hora. No podías planificar. Fue un caos terrible, un atraso enorme. Es importante decir en cuanto a Juancho Chamorro, el cómo fue capaz en aquel concepto del Estado empresario, donde cualquier proyección de satisfacción social al pueblo era una herejía, cómo fue capaz, junto con Eduardo Montealegre, de arrebatarle el vaso de leche a los niños. No paró ahí, porque después de que dejó de ser un alto funcionario del gobierno de don Enrique Bolaño, el ingrato de Enrique Bolaños, el clon mejorado de Adolfo Díaz en nuestro país, lo mandaron a administrar la cuenta Reto del Milenio. Aquella supuesto mejoramiento de nuestras carreteras que el imperio estaba concediendo en aquellos tiempos y que representaron 175 millones de dólares para ese menester. Pero un tercio de esos 175 millones de dólares por obra y gracia de la magia desaparecieron. Y ese es un reclamo que le hacen a Juancho Chamorro siempre. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hizo? Pues porque de repente se evaporizó. Son ladrones. Eso es, sinvergüenza, ladrón. Eso es lo que son. ¿Saben qué, muchachas? Hay que hacer una piñata para quebrar lo de los Zenix, ¿verdad? La piñata de los Zenix, que el ratón cochumbalero se metió. Son 500 millones de dólares, ¿verdad? Y de esos 500 millones que ya pagamos los nicaragüenses, que tienen deuda interna, 70 millones de dólares pasaron al Banco de Montealegre, por influencia de Montealegre, o sea, tráfico de influencia. En los famosos CENI, que eran supuestamente para salvar a los bancos de las quiebras masivas con aquella estafa de los hermanos Centeno y demás, ¿verdad? Y que entonces para salvar a los bancos se emitieron bonos de deuda pública que los adquirieron determinados, se los pagaron y nunca regresaron ese dinero. Pues, o sea, se suponía que era deuda pública, no un obsequio. Todavía estamos esperando que nos paguen los Montealegre, ¿verdad? Y ahí el corrupto este, ¿verdad?, de Eduardo, ahí no decía nada, ¿verdad? Por eso ahora hablamos de corrupción. Ahí no decía absolutamente nada. ¿Por qué no decía nada, Eduardito Zángano? El neoliberalismo nos heredó un país destrozado. Un país en añicos, destruido, en oscuridad. El neoliberalismo significó violaciones masivas a los derechos humanos, a los derechos individuales, a los derechos colectivos, a los derechos sociales. Significó exclusión, discriminación, desempleos masivos, programas de ajuste estructural que significaron menos Estado, menos inversión pública y más mercado.
En el 2007, el FSLN asume Nicaragua en el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la figura del comandante Daniel Ortega e inicia un proceso de transformación, la construcción de un nuevo modelo, de una nueva Nicaragua, una Nicaragua en paz, en prosperidad, en desarrollo. Un modelo en donde el centro del mismo es la persona, la familia y la comunidad. Nuestro modelo reconoce y restituye derechos en todos los campos. En el campo de la educación se empezó a construir un modelo de gratuidad, de calidad, de pertinencia y de inclusión de la educación en todos los niveles, en preescolar, en primaria, en secundaria, en educación tecnológica y en la educación superior. Se ha caracterizado por ampliar la cobertura, por masificar la educación y por diversificar las modalidades educativas, por ejemplo, educación en el campo, educación a distancia, escuelas de oficio, un abanico de opciones en la educación tecnológica, 60 carreras tecnológicas ofrecidas a la juventud, fortalecimiento de las disciplinas y las facultades universitarias, becas universitarias, merienda escolar para la niñez y la adolescencia, 1.200.000 paquetes, raciones de merienda escolar, que son alimentos integrales para nuestros niños y nuestras niñas. Hoy, en Nicaragua, el derecho a la educación es una realidad. De igual manera, el derecho a la salud. En estos casi 15 años, la salud dejó de ser una mercancía. Se convirtió la salud en un derecho para todos los nicaragüenses a través del modelo de salud familiar y comunitario. Y empezó no solamente a institucionalizarse la gratuidad de la salud y cero cobros en las instituciones de salud, así como cero cobros en las instituciones de educación, se empezó a crear una infraestructura para atender a nuestro pueblo en materia de salud. Hospitales en todos los departamentos de Nicaragua, en las regiones autónomas de la Costa Caribe, ya se han construido 20 hospitales y hay varios hospitales que están en proceso de construcción. Asimismo, empezaron a construirse y a masificarse otras unidades de salud como las casas maternas, como las clínicas médicas especializadas, como las clínicas para el dolor, como las unidades móviles en salud. Es decir, una infraestructura en salud integral. También ha hecho realidad otro abanico amplísimo de derechos. Por ejemplo, los derechos de seguridad alimentaria y nutricional. Nuestro gobierno de desarrollo humano en estos años ha implementado un conjunto de programas para generar producción de alimentos. De tal manera que nos hemos convertido en un país autosostenible desde el punto de vista alimentario. El programa Hambre Cero, el programa Usura Cero, el programa Crisol, que ha sido un programa de transferencia de semillas autóctonas nicaragüenses, claro, para la producción de alimentos. El derecho al deporte, el derecho a la recreación, el derecho a la cultura. Nuestro gobierno invierte 16 millones de dólares al año en deporte. Por eso vemos esa infraestructura deportiva en todo el país, estadios que se han inaugurado, no solamente aquí en Managua, en Matagalpa recientemente también se ha inaugurado un estadio y en otros departamentos del país. El Frente Sandinista hace realidad los derechos sociales a la vivienda, programa Bismar Martínez, programa Casas para el Pueblo, programas de viviendas de interés social, en donde se combinan lo público y lo privado para construir viviendas de acceso para los sectores con ingresos bajos, ingresos medios, una diversidad de programas. El programa Plan Techo, el programa Casas para el Pueblo, hace realidad el derecho a la vivienda. Y ya no digamos la infraestructura económica que este gobierno ha construido en todos estos años, la construcción de carreteras. Hoy en día tenemos 5.000 kilómetros de carretera, es decir, el Frente Sandinista en casi 15 años ha duplicado el número de carreteras, el kilometraje de carreteras que se había construido en toda la historia de Nicaragua. De las mejores carreteras de América Central, de Oriente a Occidente, de Norte a Sur, del Pacífico al Caribe de Nicaragua. Toda la infraestructura energética que hemos construido. En el año 2006 teníamos apenas un 53% de cobertura de energía eléctrica. Es decir, la mitad de los nicaragüenses estaban en la oscuridad. Hoy tenemos una cobertura del 99%. 99% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. El programa Amor por los más chiquitos, la hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil, el programa Mi Derecho a un Nombre, el
PROCOSAN, que es un programa de salud dirigido a la niñez y la adolescencia. La compañera Rosario Murillo ha sido una pieza fundamental en empujar el protagonismo de las mujeres en todos los campos. El protagonismo de la mujer en lo económico como sujeta de crédito, como titular de la propiedad, como un agente de transferencia de tecnología, la mujer como productora, como emprendedora, como empresaria, como administradora. Es decir, la mujer en todos los campos de la economía, en todos los ciclos de la producción, en todos los rubros de la economía. La mujer en todos los espacios de poder político. La mujer como diputada, como magistrada, como comisionada, como fiscala, como defensora, como alcaldesa, como vicealcaldesa. Es decir, en todos los espacios de poder político. En Nicaragua, el poder público, el poder político tiene rostro, corazón, inteligencia, sapiencia de mujer. El pueblo de Nicaragua no ha tenido patria. La patria la ha construido el Frente Sandinista. El pueblo de Nicaragua construyó la patria para sí mismo y en eso cabemos todos. O sea, los ricachones y los no ricachones, los de un color de piel, los de otro color, los de una etnia y los de la otra etnia. O sea, la patria la ha construido el Frente. O sea, el pueblo de Nicaragua ha construido su patria. Las comunidades caribeñas, por ejemplo, ¿cuándo en la vida? ¿En qué país de América Latina tienen las posibilidades que hay aquí? O sea, educación bilingüe, respeto a tus tradiciones, organización según tus tradiciones. Los caribeños pueden hablar de patria porque tienen la ley de autonomía que les da la posibilidad de armar esa patria, de sentirse nicaragüense. Daniel devuelve todo lo que los caribeños le han dado al resto del pueblo, con las carreteras, con el sistema de agua en Bluefield, con toda la energía eléctrica por todo el Caribe, que era imposible, donde no se puede llevar el tendido, ahí están los paneles solares, y eso lo ves todos los días del mundo, esas inauguraciones que son, a mí por lo menos me resultan particularmente conmovedoras, pues la gente con su panel ya tiene luz en su casa, pues hermano, más la carretera, más el camino, más las escuelas, escuelas preciosas, además, no unos bodoques ahí, no hermano, claro. Cosas hechas con gusto, pues entonces la gente se siente contenta, dignificada, qué importante. Los parques, que ese es otro derecho que lo ha dado este gobierno, pues el derecho a la recreación, ese es un derecho, eso no es solo para los ricos, no solo los ricos van a un parque, no solo los ricos juegan béisbol, todo el mundo tiene derecho a eso. Pues entonces, yo creo que el sentido patria, me parece a mí que es un sentido muy importante, o sea, nunca fue más cierto que hoy, que la bandera rojinegra rescató la bandera azul y blanco de la patria, nunca más cierto que ahora. Porque esa bandera azul y blanco nos cobija todo, pero sin la bandera rojinegra no cobijaría a nadie. Seríamos una estrella más en la bandera yanqui. Pues. Yo creo que los nicaragüenses debemos estar claros. Si no es el pueblo de Nicaragua el que gobierna, aquí no hay derechos, hay mercancía. Si no es el pueblo el que ejerce el poder, vos no vas a tener ninguna posibilidad de desarrollo personal o familiar. Si no tenés al pueblo nicaragüense ejerciendo el poder, no vas a pensar en el desarrollo de tu país a largo plazo, sino que van a pensar en el desarrollo de las empresas a largo plazo. Porque cuando estaban los ricos, solo por los ricos, hermano. Y ahí está, a la prueba me remito. Y además, los ricos que solo para ellos y buscando cómo anexarnos a Estados Unidos.